Hola de Hello. nuevo. Hi again. Hola Okay. de nuevo. Hola de ¿Ese habla nuevo. nuevo? Sí, está bien. Hola de nuevo. It's okay. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Hello again. Sí. O Hola hola de nuevo. de nuevo. Like new, nuevo. Sí, nuevo es new. For example, Y tengo un nuevo celular. I have a new cell phone, a new mobile. Tengo un nuevo celular. And it's really too simple because in French we say nouveau. Yes. Je achète un nouveau cell phone. Sí. Nouveau. I bought a new cell phone. You should have new something like that. My French is not good. Un nouveau téléphone. J'ai Ah, acheté un nouveau téléphone. you acheté un nuevo teléfono. Oui. It's buy. Buy means acheter. Le verbe Acheté. acheter. Oui. Acheter. Because we are just in the end for conjugation. Ah, yes. To make past tense. Simple past tense. No, it's present simple. It's present simple. As present. Present simple. Present simple. See. What is the difference? Achete and achete. Imagine I achete is present and achete it in its past. We achète, achète. I think. Maybe. I hate I'm not sure. I'm not conjugation. sure also. I hate French conjugation. I don't care about it. I just want to speak French. It's too Yes. hard. It's a little bit, It's yes. maybe more than Spanish. Yes. Yes, for me it's Think a little bit complicated more than English, French to learn to learn yes, grammar. it's too complicated. I have been Okay. learning French since day one. They still encounter problems. Okay, we are going to have the last meeting. I had to go to do some things here at home. Yeah. It So was really super lovely. I enjoyed so much. great. So much. Estoy mucho feliz. Estoy muy feliz. Muy, 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 Estoy muy muy feliz, like really. feliz. Estoy muy feliz, te ha encantado. Gracias, Ah, con mucho gracias para gusto. airemente hablar español. Is it Wait, right? wait. Estoy muy feliz. The second one was. Estoy muy feliz. Estoy muy agradecida, maybe. You said Like that. what? Estoy muy. No, I said muchas gracias para irremente aprender el español. Muchas gracias por Sí. ayudarme Sí, por ayudarme. a aprender español. Sí. Muchas gracias por ayudarme a aprender español. Es español. Ok, con mucho gusto. De nada. Muchas gracias por ayudarme a aprender español. I was using Google. I used to use Google Translation the days that I have started learning Spanish, and I was really asking Google Assistant to translate for me. To translate for me some sentences, like she's really beautiful, like eres hermosa, and I was like saying la comida es deliciosa, I have learned so many things, and this is one of them, like gracias, like muchas gracias por ayudarme. I've Sí. learned it and I still remember it. Thank you. Ah, yes. Translators helps a lot also in our
learning process. Sometimes make mistakes, like us with our yes. native language. But it helps. Everything helps on internet to you to learn, improve your language learning. But actually, it's helpful because, especially for beginners, that they don't know even words and so on. Yes, and pronunciation also. Like in my case, it's really helpful. Yes. So we have, for example, let's check this sentence. La comida es deliciosa y la comida está deliciosa. La comida es deliciosa. Deliciosa. Y la comida está deliciosa. La comida está deliciosa. Y o sa. Rehab, do you know the difference between these two sentences? Can I try? El verbo estar siempre viene con la comida y con cualquier cosa, porque estoy hablando sobre una cosa impermanente o tiene una condición impermanente. El verbo estar, ¿no? This one, este, es permanente, ¿no? Ser. Estar deliciosa. Ser es permanente. Sí. We have ser permanente, ¿no? Permanente. Y estar momentáneo, ¿no? Sí, y es temporal. Momentáneo o temporal. Momentáneo o temporal. Rehab, where we have to use the tilde here. Momentáneo. 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 Debemos poner la tilde en A. Después de la letra T. Okay, bien. Momentáneo. Bien, mire, aquí está. Momentáneo. Momentáneo. What about if I put the tilde here instead of here? How do you pronounce that? The pronunciation changes a little bit. Momentáneo. Sí, sí. Momentáneo. Momentáneo. Yeah. Momentáneo. Yes, we put the stress on the O. Yes. Yo. Momentáneo. Sí. Momentáneo. Momentáneo. But the current one is sí. Momentáneo. 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 Estar. Momentáneo o temporal, ¿no? La comida es deliciosa. La comida es deliciosa. For example, you go a lot to eat at a restaurant and you know that there they prepare delicious food. So you can say to someone, let's go to eat to that restaurant. The food is delicious. Delicious. Because you know that all time they prepare good and delicious food. For that reason, we must use, according to this context, the verb es instead of ser, because you know that all time they prepare good food in that restaurant. Wow, this is really good. Está like, for example, someone is preparing food for you and you want to compliment their food, yes. And you can say
La comida está deliciosa. Sí, claro. Sí, of course. La comida está deliciosa. Muchas gracias. Like, it was really great and delicious. Sí. Muchas gracias. La comida está deliciosa. Muchas gracias. Because today the food can be delicious, but tomorrow maybe not. For that reason, we use the verb estar instead of ser in this sentence. You are remembering me with my food. I sometimes prepare good food and family saying that it's good, but somehow sometimes I don't prepare it like good. So when they are going to compliment me, they're gonna say la comida está deliciosa. Sí. And if I'm always preparing food and it is really okay and great all the time, they're gonna say la comida es deliciosa. Because Raja is preparing it. Ah, yes. For example, I can say la comida que prepara para Rahi. No, Raja. Raja. La comida que prepara Raja es siempre deliciosa. Es siempre deliciosa. Thank you. I'm so happy. Es siempre deliciosa. Siempre means always? Sí. Or you can say also, la comida que prepara Rajib siempre o está siempre deliciosa. So, according to this context, I can use, it's okay to use one of these two verbs, ser and estar. La comida que prepara Raya está siempre deliciosa. La comida que prepara Raya es siempre deliciosa. Hola, ¿me escuchan? Aló. Hola. Someday I prepared for someone something. They're gonna say this. Hola. Hola, te escucho bien. Hola, ¿qué decías? Muchas gracias. Hola. How do you say, can you hear me in Spanish? I'm going to need. Can you hear me? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes? Hola, se fue nuestra amiga Rehab. Rehab, aló. Voy a escucharte. Ah, okay. Okay, can you hear me? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? Yes. ¿Puedes escucharme? ¿Puedes entenderme? Entenderme. Entender. Understand. Entender. Can you understand me? Understand me. Yes? ¿Puedes entenderme? Yeah. Another little bit difficult topic in Spanish are the reflexive pronouns. What does mean reflexive pronoun? Reflexive pronouns in English we have
myself, no? What? In English, we have this. Myself. Yes. Yourself. Yourself. Yes. And in Spanish, we have ourselves. Me. Te. Se. Nos. Le. Les. Os in Spain. For you, plural. Rehab, could you give me a sentence using this reflexive pronouns in Spanish? Sí, entiendo. Te escucho. Eso significa que puedo escucharte cuando hables en cualquier tiempo. O no o escucho. Y eso te significa que puedo escuchar vosotros cuando habláis. Ok, te puedo escuchar, ¿no? Te puedo escuchar, ¿sí? In English is I can listen to you. Another example, por ejemplo, te envío mensaje. ¿Un mensaje? Bien. Te envío un mensaje. Te envío. ¿Must go with doesn't or without doesn't mark, Rehab? Here. Te envío un mensaje. We must use here doesn't mark or not? In this word, envío. ¿Envío? Sí. No. ¿Por qué? Esta frase es correcta. Correcta. Esta frase es correcta. Envío, está correcta. Okay. Why? Because it's in present. It's in present tense. Porque está en tiempo presente, ¿no? Te envío un mensaje. En el tiempo presente. Sí. ¿Y cuando ponemos un tilde en O, eso sí significa que esta frase en el tiempo en perfecto indefinido? Cuando ponemos el tilde sobre O, sobre la letra O. Por ejemplo, te envió una carta. Te envió una carta. Ok, en esta oración podría ser yo te envío. En estas oraciones, por ejemplo, yo te envío una carta. Yo. En el pasado. En presente. Esta oración, esta. Presente, ¿no? Pero esta te envió una carta. La primera. Te envió una carta. Es la past simple. La primera en presente. Sí, esta primera en presente. Pero esta, tercera, ¿no? Tercera presente. Te envió tercera. Por ejemplo, Juan te envió una carta. ¿Sí? Juan, María, te envío una carta. Past tense. Because if I want to do a question, a sentence, past simple, with the verb enviar for the first person, which is I, yo, past simple, yo te envié una carta. You see the difference between envió
an MBA? Sí, MBA, eso con yo. Sí. Yo soy la persona que te envié una carta, pero sí. Juan María te envió, eso significa que María envió una carta a Juan. Sí, por ejemplo aquí, María te envió una carta. Bien. Hola, Rehab, de nuevo. Hola, Rehab. Hola, Rehab. Rehab, no te escucho. Bien. Rehab, can you... My connection went, it's really bad connection here. Sí, sí. Sí, está mala tu conexión. Mucho mal. Muy mal. Muy mal. Terrible. Muy mal. Muy mal. Okay. Muy mal. I'm sad. Muy mal. ¿Estás usando Wi-Fi? Are you using Wi-Fi? ¿La conexión? Sí, sí. Are you using a Wi-Fi connection? ¿Estás usando una conexión de Wi-Fi? No. No. It's not connection. No. I always pay for it myself. It's too hard. Okay. ¿Puedes entenderme? Can you understand me? A question, ¿no? While speaking in Spanish? You while speaking in Spanish? Sí. ¿Entendés? Entendés. It's another one. Entendés. Sí. Entendés. That is so informal. Entendés. That means, do you understand? Rehab, have you listened that expression? Entendés? Entendés? No. No? I have seen it in the video, I think. Yes, we have that kind of accent here in Colombia in a region called Antioquia or Cali. Yeah. ¿Entendés? That means, do you understand? You understand? Yes. Like understood in English, like understood, it comes like an order. Understood? Like this. Ah, en español es... En español es entendido. 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 Like in the past, yes, understood. It's like a kind of present in Spanish. Oh, is entendido. Is in reality it's past. Relative past. How many past in Spanish? How many past? There are a lot. I don't know. I have here some conjugations. How many past in Spanish? There are many. No, In English, yeah, maybe four. Let me check. I have past simple, past perfect continuous, past simple continuous. Yes, it's four, not four. I don't know sure if we have here. We have futuro.
Esto es futuro, ¿no? Verbos irregulares, irregular verbs. You know, we have irregular and regular verbs. Of course, irregular are a little bit difficult to conjugate in Spanish. So, for example, we are going to learn them. Tell me. We are going to learn them. I'm going to learn them. So. Yes, for example, there is a so irregular verb, which is ir. Ir, to boy. Ir. Ir, to go. Ir, in Spanish. Ir. To go. Vivir. Vivir. Ir. El verbo ir. Hola, el verbo ir. Let's check that verbo, ir, to go. Vivir. Ir. To go. For example, present tense. Simple present tense. Es yo voy. There is a verb called ir. What does it mean? Which verb? Which? Hola, Rehab. Can you hear me? Our French connection is so bad. Voy a comer. Muy bien. So we have el verbo acá, ¿no? Más el infinitivo, ¿no? Más la preposición, ¿no? Voy a. Voy a comer. Por ejemplo, voy a comer ya, ¿no? Voy a comer a las 5 de, a las 8 de la noche. Sí. Y la segunda manera va a expresar al futuro. Yo comeré a las 8 de la noche. Así, so, tenemos dos formas de hablar del futuro, ¿no? Con el verbo ir y aquí directamente conjugada con el verbo conjugado en tiempo futuro, ¿no? Sí. Por ejemplo, otra oración de, en futuro. Con el verbo ir. Con el verbo ir, voy a ir a mi tía. ¿Voy a ir a dónde? A mi tía. ¿A mi tía? Sí. Voy a ir a mi tía. Sí. Okay, voy a ir a donde mi tía, okay? A donde mi tía. Sí. ¿A dónde? Sí, a la casa de mi tía. Ah, okay, bueno. That is another one. Voy a ir a la casa de mi tía. Voy a ir a la casa de mi tía. ¿Hoy? Iré a la casa de mi tía. Okay. Okay, the meeting is going is over in 10 minutes. Okay, voy a ir. ¿Y esa cosa para mí? Tell me.
Sí, esta cosa para mí es mi hábito favorito. Cuando era niña, iba a mi tía en todos los viernes. Ah, sí. Iba donde mi tía. Iba donde mi tía. Iba donde o a donde mi tía. Donde mi tía. Sorry, iba es con B larga. Iba. Porque basaba, porque quería pasar mi tiempo con ella. Muy bien, porque quería pasar mi tiempo con ella. Iba donde mi tía. Or you can use also the preposition here. Iba a donde mi tía. But it's more use donde mi tía. Mi tía, mi M más I. Ah, sí, L. Sí. Sí. Bien, bien. Iré a la casa de mi tía. Iba donde mi tía. So you have here the same meaning, but using different verbs. Or at least this, in this one, this the first sentence, the auxiliary, no? Ir. But it's the same meaning, it's future. Yo voy a comer ya, o yo comeré a las 8. Por ejemplo, esta oración. El próximo año iré a la China. We have próximo aquí, ¿no? Próximo. El próximo año iré a la China. O el próximo año voy a ir. Voy a ir a la China. Same meaning. El próximo año iré a la China o el próximo año voy a ir a la China. Entonces, dos maneras de decir algo en futuro, ¿no? Sí. Some people say that. Dado que la tercera miembra. ¿La qué? Dado que la tercera miembra en esta reunión, la tercera, la chica, la otra chica que está en esta reunión, sale. Vamos a discutir una cosa en español en general. Okay. ¿Cuál es tu opinión para hacer una conversación en general en español? Do you want to talk about everything? Quiero hablar español en general afuera de la gramática. Ah, okay, afuera bien. Afuera de las series de la gramática. Una conversación normal. Sí. Sí. Ah, okay. ¿De qué quieres hablar, Rehab? Tenemos 5 minutos. En general. ¿En general? Ok. Entonces, no sé, tú dime, ¿cuál es el mejor tema para hablar que te gusta? ¿El mejor tema? Sí, que te guste hablar yo de algo. No tengo un tema concreto ahora. Sí. Pero dime, ¿qué has hecho hoy?
Ah, bueno. Hoy, a ver, te cuento. Me desperté a las 3:30 de la mañana. Okay. While I am telling you, you can ask questions about it, okay? Okay, while we are talking, we can ask questions about what I am telling to you. Okay, me levanté a las 3:30 de la mañana. Me desperté a esa hora porque mi mujer se levanta a esa hora para organizarse. Organizarse means bañarse, vestirse para ir al trabajo de ella. Ella empieza a trabajar a las 5:30 de la mañana. Entonces yo me desperté a las 3:30 y me levanté a las 4:20 y la acompañé a tomar el bus. ¿Me escuchas? Sí, creo que el día de hoy para ti es bueno hasta ahora. Ah, sí, hasta ahora. Son las 12:12 del mediodía aquí en Colombia, o 12:12 p.m. Y bueno, hice una reunión con un amigo de Brasil, se llama Amaro. Él también está aprendiendo español. Tiene un buen nivel de español, ya sabe mucho español. Tiene un nivel intermedio, un B2. Podríamos decir que tiene un nivel B2 de español. Y estuve hablando con él como 40 minutos. Y luego fui a preparar mi desayuno. Tengo una pregunta para ti. Desde tu opinión o desde tu punto de vista, ¿cuál es mi nivel en español? ¿Tu nivel? Yo diría que B1. Desde tu punto de vista. B1. B1. Sí, ya pues, ya ve uno bueno, muy, muy bueno. Uno o dos o tres. Un B1, ya casi empezando el B2. ¿Qué me falta en español? ¿Puede repetir? ¿Qué falta en español para alcanzar o para conseguir el nivel B2? Hablar, practicar mucho, hablar mucho con nativos o con gente que hable bien el español, ¿no? O sepa bastante. Sí, eso es muy, muy maravilloso para mí. Y quiero hablar y practicar español en todo el tiempo. En todo mi día. Sí, eso está muy bien. Y todo lo que te ayude a mejorarlo, ver películas, ver videos en YouTube, escuchar la radio, escuchar música, leer.